Los ricos siempre ganan. En el último año hemos visto cómo las personas que ya eran aberrantemente ricas se lo han vuelto aún más. Un informe de Oxfam afirma que los multimillonarios de todo el mundo aumentaron su riqueza en 3,9 billones de dólares, trillions en inglés, que ya sabemos que estas traducciones siempre son confusas, entre el 18 de marzo y el 31 de diciembre de 2020. A febrero de 2021, solo los multimillonarios de Estados Unidos habían aumentado sus fortunas en 1,3 billones de dólares durante los 11 primeros meses de la pandemia. ¿Pero qué nos pasa siempre que hablamos de este tipo de cifras? Pues que nuestras cabezas no son ni siquiera capaces de entenderlas. Quizá esta representación nos ayude. Estos son 1000 dólares. Y haciendo scroll hacia la derecha, vemos la representación a escala de diferentes cantidades de riqueza. Estos son 68.000 dólares, la media de ingresos de una familia de Estados Unidos. En España, la renta anual media por hogar es de 29.000 euros. Y esto es 1 millón de dólares. Y estos son 1000 millones de dólares. Un billion en inglés. En castellano se llamaría un millardo, pero casi nadie usa esta palabra. Y estos son 185.000 millones. 185 billions o millardos. La riqueza actual de Jeff Bezos, fundador de Amazon y, como bien sabemos, hombre más rico del mundo. Avanzamos. Estoy haciendo scroll muy rápido, ¿eh? Jeff es tan rico que es literalmente inconcebible. Sigo haciendo scroll. Pocas veces vemos la desigualdad de riqueza representada a escala. Esta es una de las razones por las que los estadounidenses subestiman constantemente la riqueza de los superricos. Cada 10 píxeles son 5 millones de dólares. Va, que ya llegamos al final. Era broma, apenas llevamos una tercera parte del camino. Sigue haciendo scroll, hay mucho más. Pongamos esta riqueza en perspectiva, comparándola con algunas cosas que nos son más familiares. Este cuadrado azul es todo el dinero que ganarás en toda tu vida desde el día en que naces hasta el día en que te mueras. Unos 1,7 millones de dólares. Como vemos, este es un cálculo muy muy generoso. Muchísimas personas no llegarán ni de lejos a eso. Este es el coste anual de la cobertura sanitaria de una familia de 4 personas. Este es el sueldo anual de un trabajador de un almacén de Amazon. El coste anual de alojar a todos los veteranos de guerra sin hogar, lo que es un problemón en Estados Unidos. Este es el coste anual del tratamiento de quimioterapia para todos los pacientes con cáncer, unos 9.000 millones de dólares. El 20 de julio de 2020, Jeff Bezos ganó 13.000 millones de dólares en un solo día. E incluso las fortunas de las personas muy muy ricas se ven eclipsadas por la riqueza incomprensible del 0,0001% más rico. Esta es la riqueza de David Salomon, director ejecutivo del banco Goldman Sachs, 50 millones de dólares. La riqueza de Beyoncé, 400 millones de dólares. La riqueza de Tim Cook, director ejecutivo de Apple, 625 millones de dólares. Y para ponerlo también en perspectiva, la riqueza de los futbolistas Leo Messi y Cristiano Ronaldo es de 600 y 500 millones de dólares respectivamente. Es decir, un poco más que Beyoncé, un poco menos que Tim Cook. Estas son las ganancias de un médico en toda su vida, de media, 6,7 millones de dólares. Las ganancias de un abogado en toda su vida, de media, 4 millones de dólares. Y las ganancias de un gestor de fondos de inversión en toda su vida, de media, 84 millones de dólares. Estas personas pueden verse a sí mismas como fabulosamente ricas y muy a menudo se oponen a las políticas destinadas a reducir la desigualdad. Pero muchos no comprenden la enorme brecha que hay entre ellos y los superricos. La riqueza de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, es un poco inferior a la de Bezos, pero sigue siendo inconcebible. Si hacemos zoom in, vemos lo que representan 200 millones de dólares respecto al total de la riqueza del fundador de Facebook. Podemos tener un mundo en el que existan personas ricas sin necesidad de que casi todo el dinero quede en las manos de los superricos. Ningún ser humano necesita ni merece toda esta riqueza. Y aquí llegamos a lo más fuerte. Jeff Bezos puede ser increíblemente rico, pero es una gota en el océano en comparación con la riqueza combinada de todos sus colegas multimillonarios. Los 400 estadounidenses más ricos poseen alrededor de 3,2 billones de dólares. Y aquí tenemos que parar de hacer scroll hacia la derecha porque si no este vídeo duraría 2 horas. Y ojo que este tocho de color azul representa solamente la riqueza que amasan los multimillonarios estadounidenses. 3,2 billones de dólares. Y a raíz de esta pandemia, la riqueza que amasan los multimillonarios de todo el mundo ha aumentado un 27%. Y así han alcanzado entre todos la inconcebible cifra de 10,2 billones de dólares.
más de 3 veces lo que aparecía en el tocho azul que hemos visto. No el de Bezos, el azul, que es unas 17 veces el de Bezos. Igual así nos vamos haciendo un poco mejor una idea remota de las cifras de las que estamos hablando. Ay, por cierto, hablando de Jeff Bezos. Como hemos dicho antes, durante la pandemia llegó a ganar en un solo día la aberrante cifra de 13.000 millones de dólares. Es decir, 716.000 dólares cada 6 segundos. Y solo unos meses después se confirmaba lo que ya se sabía. Que los y las trabajadoras de Amazon se veían obligadas a orinar en botellas de plástico para cumplir con las exigencias de producción de esta empresa. Sí, obligados, porque el capitalismo nos obliga, como clase trabajadora, a someternos al trabajo asalariado para poder ganarnos la vida, para poder tener una vida. Y ya lo sabemos, el capitalismo es voluntario, consigue pan o muérete. Y en esto de que los superricos se han vuelto aún más ricos durante la pandemia, España no es, por supuesto, ninguna excepción. Ya en junio de 2020 supimos que los 23 españoles más ricos habían aumentado sus fortunas un 16% durante el estado de alarma. Es decir, que tenían 14.000 millones de euros más que antes de que empezara la pandemia. Y aquí va la típica noticia que siempre dudo en si poner o descartar porque igual es demasiado concreta, pero a la vez me parece espeluznante que tengan las narices de hacer esto con la que está cayendo. Es esta. El presidente de CaixaBank pasará de un sueldo de 500.000 euros anuales a cobrar más de 1,6 millones de euros al año. Y recordemos que, evidentemente, y como ya ha pasado tantas veces antes, cuando tengan pérdidas, seremos entre nosotros quienes pagaremos sus platos rotos. Y es aparentemente paradójico, aparentemente porque en realidad no lo es en absoluto, que este superenriquecimiento de quienes ya eran superricos esté sucediendo mientras la pandemia provoca una crisis económica de magnitud descomunal a nivel global, la mayor recesión desde la Gran Depresión de 1929. Además de lo que nos dicen los datos macroeconómicos, hemos visto con nuestros propios ojos cómo miles de pequeños negocios y empresas han tenido que cerrar, millones de personas se han quedado sin trabajo y cientos de miles de familias se encuentran en el más absoluto límite. El estudio Poverty and Shared Prosperity Report 2020 del Banco Mundial, una institución muy poco acusable de ser anticapitalista, decía ya a octubre de 2020 que no solo el número de personas que viven en la extrema pobreza no disminuiría, sino que aumentaría tras la pandemia. Estimaba que entre 110 y 150 millones de personas serían arrastradas hacia la pobreza extrema en los años 2020 y 2021. Es decir, que el porcentaje de personas viviendo en esta extrema pobreza aumentaría del 9,1 al 9,4%, lo que serían más de 700 millones de personas en esta situación extrema en todo el mundo. Y no caigamos en el error clásico de entender la pobreza como algo remoto y lejano que solo afecta a países del sur global, que evidentemente la sufren y de manera crudísima, sino que también está muy presente, por ejemplo, en Europa. En este continente son 92,4 millones de personas, el 21,1% de la población, las que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. A estas alturas ya sabemos de sobra que esto de riesgo de pobreza o exclusión social no es más que un eufemismo para decir pobreza o pobreza extrema. Y estos son datos de 2019, es decir, datos prepandemia. Y ojo, porque en esto España sí que está por encima de la media europea. Más del 25% de la población de este país se encontraba ya en 2019 en esta situación de pobreza o riesgo de pobreza. De hecho, en este sistema al final todos estamos en mayor o menor riesgo de sufrir pobreza, a no ser que hayamos nacido en una familia rica o en la realeza, puesto que, como decíamos antes, necesitamos de que alguien nos dé trabajo para poder salir de esta pobreza, para sortearla. Pero este sortearla es y será siempre temporal, dependiente, será siempre eminentemente frágil. En el momento en que dejemos de serle útiles y funcionales al sistema, o en el momento que el propietario de la empresa decida cerrar, porque esa actividad ya no le sale rentable, porque decide irse a otro país, o por el motivo que le dé la gana, podemos perfectamente volver a caer de nuevo en ella. Debemos, por tanto, entender la pobreza no solamente como algo que afecta a países del sur global, que también lo hace y muy duramente, sino que la tenemos mucho más cerca de lo que solemos pensar. En Estados Unidos, por poner otro ejemplo de un país aparentemente próspero, según el informe de Naciones Unidas más reciente, son 40 los millones de personas que están en situación de pobreza, de las cuales 18,5 millones viven en la pobreza extrema y 5,3 millones en condiciones de la más absoluta miseria. Y recordemos que, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ya en el año 2009 teníamos la capacidad técnica necesaria como para alimentar de forma satisfactoria a 10.000 millones de personas. Y a día de hoy, a pesar de que somos bastantes menos las que habitamos el planeta, 7.800 millones, siguen muriendo de hambre a diario más de 20.000 personas. ¿Cómo es esto posible? Evidentemente, capitalismo. Un sistema cuya prioridad no es satisfacer las necesidades humanas, sino que es maximizar los beneficios de quienes ya tienen muchísimos. Y volviendo al tema de los superricos, otro informe señala, usando datos de Forbes, que los multimillonarios de Estados Unidos aumentaron sus fortunas un 44% durante la pandemia, mientras paralelamente 80 millones de trabajadores y trabajadoras perdían sus empleos.
Pero quizás una de las contraposiciones más duras sea esta. Los trabajadores perdieron 3,7 billones de dólares en ganancias durante la pandemia. ¿Y dónde habíamos visto un número muy muy parecido? Ah, sí, al principio del vídeo, cuando decíamos que los multimillonarios han ganado 3,9 billones durante la misma. En la peor crisis, ellos siempre ganan. ¿Por qué pasa esto? Pues de entrada es obvio y es lógico que quien más tiene es quien más y mejor posicionado está cuando las cosas van mal. Las personas súper ricas tienen, como es evidente, contactos privilegiados, así que reciben información muy relevante antes que el resto de la población en tiempos de gran incertidumbre. Además, ¿quiénes pueden sostener pérdidas continuadas durante meses? ¿Y quiénes pueden apretar más a los proveedores para que les dejen los productos más baratos que al resto? Obviamente ni tú ni yo ni los pequeños negocios, solamente los muy grandes. Y es también en tiempos de crisis cuando estas personas súper ricas aprovechan la situación para comprar barato, puesto que mucha gente tiene la necesidad de vender y solo son las personas ricas quienes pueden desembolsar grandes cantidades de dinero de manera rápida y sin tener que endeudarse, que es lo que se vería obligada a hacer cualquier otra persona, algo que también les sitúa en una posición privilegiada en tiempos de crisis. Por estos motivos, siempre que hay una crisis, y claro que hay casos particulares de personas ricas que pierden, pero no es la norma. La norma es que se aprovechan de la situación para ganar y amasar aún más. Y a la vista están los datos. Y este es otro de los grandes problemas del sistema económico capitalista, que todo tiende al monopolio. Este meme del compañero y queridísimo puto Miquel daba bien en el clavo. Espera, ¿es todo tendencia al monopolio? Siempre lo ha sido. Y como estamos viendo ahora y como nos han enseñado cataclismos económicos anteriores, en momentos de crisis este proceso se acelera. Que por cierto, cuando se supo que Jeff Bezos había ganado 716 mil dólares cada 6 segundos durante un día, hicimos un tuit denunciándolo y una persona nos respondió esto. Sí, ¿y qué pasa, colega? Pues pasa que una sociedad con tendencia creciente a la desigualdad no es deseable para nadie, ni siquiera para los ricos. A mayor desigualdad, bastantes más problemas. Aquí te expongo algunos de ellos. Mayor tasa de homicidios, mayor polarización y fragmentación social, mayores tasas de criminalidad y conflictividad, mayor desconfianza entre las personas, mayor probabilidad de que las personas sufran obesidad, enfermedades mentales, embarazos prematuros y mayores ratios de encarcelamiento y drogadicción, además de menores ratios de esperanza de vida y rendimiento educativo. Además, en sociedades más desiguales también encontramos la presencia de desiertos alimentarios, zonas donde no se puede conseguir comida sana y nutritiva que son exclusivas de las sociedades y países muy desiguales, menos acceso a una educación universal de calidad, lo que se traduce en menor avance en el conocimiento y por tanto menor prosperidad, mayor competitividad entre personas pobres por unos recursos cada vez más escasos, mayor dificultad para acceder a una vivienda digna e incluso mayor pérdida de la biodiversidad. Imagínate si pasan cosas. Ah, y también hay consecuencias para los propios ricos, a los que les suele gustar poco o nada pagar impuestos. La desigualdad también provoca la necesidad de pagar más impuestos, para, como es evidente, mitigar las consecuencias de dicha desigualdad. Por ejemplo, y entre muchas otras, para costear policía y demás fuerzas del orden que puedan aplacar la conflictividad derivada de esa desigualdad. De hecho, las nefastas consecuencias de la exageradísima desigualdad que vivimos se llevan denunciando y advirtiendo desde hace muchísimos años. Y no solo desde economistas y activistas anticapitalistas, sino desde un espectro muchísimo más amplio de tendencias políticas. Por ejemplo, instituciones muy y mucho del sistema como el FMI o el Banco Mundial llevan tiempo poniendo la alarma en que la rampante y creciente desigualdad perjudica a todo el mundo. Otro comentario que un día leí que me hacían por ahí es este. ¿Has pensado alguna vez en trabajar, crear tu propio negocio y ganar honradamente tu dinero en vez de estar obsesionado con el de los demás y en cómo quitárselo a quienes se lo ganaron con su esfuerzo? Antes de nada, aclarar que yo no estoy obsesionado con la riqueza de nadie, sino con la pobreza de muchos. Me jode y me enciende increíblemente que mientras hay personas que podrían gastar $1 millón cada día de sus vidas durante más de 500 años y seguirían siendo obscenamente ricas, a la vez haya millones de personas en todo el mundo viviendo en la pobreza más cruda y violenta y millones más con el miedo y la ansiedad constantes de poder caer en ella en cualquier momento. Pues claro que me indigna y me enciende, porque aparte de ser una falsedad monumental que cada uno tiene lo que se merece, que esté pasando esto es indicativo de un atraso demencial y profundísimo como sociedad, y está provocando un sufrimiento enorme y completamente gratuito y evitable a millones de personas en todo el mundo. Esto alarma, preocupa y enciende a cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común y de humanidad. Y aparte de eso, es siempre muy gracioso el típico "han ganado honradamente su dinero". ¿Quién ha ganado honradamente su dinero? ¿Jeff Bezos forzando a sus empleados a mear en botellas de plástico? ¿O Amancio
Ortega, explotando trabajadores en fábricas insalubres y en condiciones, cito textualmente, análogas a la esclavitud. De hecho, todos sabemos perfectamente que a amasar estas fortunas no se llega habiendo ganado honradamente su dinero. Esta es una lectura increíblemente falsa y naif. A tener estas fortunas se llega con una mezcla de privilegio, suerte y falta de escrúpulos. Y talento, claro. Pero no talento para hacer cosas que necesariamente contribuyan a mejorarnos como sociedad. No, no, en absoluto. Talento simplemente para hacer lo que hay que hacer para llegar hasta allí. Y para acabar de desmontar este mito de la meritocracia, un par de realidades que siempre está bien recordar. Las familias más ricas de Florencia son hoy las mismas que hace 600 años. Y más del 53% de las actuales fortunas en España son heredadas. Este mito de la meritocracia, el mito de que si tienes más es únicamente porque has trabajado más y más duro y mejor y más inteligente que los demás, es una patraña y un insulto a los millones de trabajadores y trabajadoras que se están partiendo la espalda cada día en jornadas interminables y siguen siempre al filo de sortear esa miseria. Es un discurso que, además de falso, responsabiliza individualmente a las personas de su propia miseria. Un discurso Mr. Wonderful que pone únicamente el foco sobre el individuo y no en la brutalidad del entorno en que éste se encuentra. Como si todo el mundo pudiera emprender en un garaje. Como si a todo el mundo sus padres le dieran un préstamo a interés cero. Y que si no devuelve no pasa nada. Como si todo el mundo tuviera una familia en que pudiese estarse hasta los 25 años sin trabajar para dedicarse a estudiar o a emprender, como si el nivel socioeconómico de la familia donde has nacido no condicionara tus posibilidades y tus oportunidades, como si todas las familias pudiesen pagar estudios superiores a sus hijos, como si los estudios o los estudios superiores abrieran mágica e inmediatamente las puertas del mundo laboral. Y si hay alguien que teniendo todos estos condicionantes en contra ha llegado a amasar esas fortunas, felicidades. Pero eso no significa que quien no lo ha conseguido no tenga derecho a una vida digna. Todo el mundo tiene derecho a ella independientemente de lo funcional que sea o de lo bien que sepa desenvolverse en este sistema capitalista. Otra de las grandes falacias del discurso neoliberal hegemónico, seguro que lo habéis escuchado muchas veces porque lo repiten como un mantra, es esa que sostiene que bajando los impuestos a las grandes fortunas y a sus empresas se conseguirá más inversión y por tanto más trabajo y por tanto más consumo y por tanto más trabajo y así en adelante en un círculo virtuoso donde todo el mundo tiene trabajo y es feliz y hay unicornios galopando el arco iris. Lo que pasa es que eso después en la realidad no se aplica. Es decir, aparte de que seguimos dependiendo de que alguien nos dé trabajo, lo que ya de por sí nos sitúa en una posición humillante y dependiente, en la que a veces incluso casi parece que tengamos que agradecerles y besarles los pies a las empresas y a los jefes porque nos dan trabajo, que además es un darnos trabajo que usarán a la más mínima ocasión que puedan para echarnos en cara. Pero aparte de esta dependencia ocurre otra cosa, y es que no hay límite a la acumulación de riqueza. Es decir, este discurso neoliberal, con todos los peros que le podamos poner, que son muchísimos, sería mínimamente sostenible si hubiera un tope a la acumulación de riqueza, y a partir de ese tope las grandes fortunas no pudieran tener más y se vieran obligadas a darlo en impuestos, a subir los sueldos a sus empleados, etc. Pero al no haber límite a la posesión y la acumulación de riqueza, el cuento neoliberal se desmonta una vez más. Porque no es que ésta irá descendiendo desde las clases altas hasta las medias y bajas como una cascada, sino que se acumula y se concentra cada vez más y más arriba. Y a los datos y la realidad nos remitimos. El ganador del premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, decía ya en 2019 que las clases medias y bajas tienen ahora menos ingreso del que tenían en décadas anteriores, y que la concentración tanto de ingreso como de riqueza en el 1% más rico ha ido en aumento. Cerca del 90% ha visto cómo sus ingresos han disminuido o se han estancado en los últimos 30 años. El 1% más rico de los estadounidenses ahora recibe casi una cuarta parte de los ingresos de la nación anuales, y en términos de riqueza más que de ingresos, el 1% más rico controla ahora el 40%. Mientras que el 1% más rico ha visto aumentar sus ingresos un 18% durante la última década, quienes están en medio han visto caer realmente sus ingresos. Todo el crecimiento de las últimas décadas y más ha ido a parar a los que están en la cima. Como vemos, la gula infinita de los que están arriba se lo traga todo y no tiene fondo. Y otro de los mitos neoliberales clásicos es el de que la riqueza es infinita, que no se acaba nunca. Y con ello sus defensores quieren hacer creer que la acumulación aberrante y masiva de los que están en la cima no tiene ninguna responsabilidad en la pobreza que vive el resto de la sociedad. Haciendo investigación para este vídeo me he topado con varios artículos que tratan de defender esto, diciendo que la economía no es un juego de suma cero, que la riqueza de los ricos no provoca la pobreza de los pobres, etc. Una de sus frases favoritas es esta, que la economía no es un juego de suma cero. ¿Y qué es un juego de suma cero? Pues uno en que el beneficio de unos implica necesaria e inmediatamente la pérdida de otros. Ahí va un argumento en esta dirección. Por supuesto que no es un suma cero. Suma cero implica que si yo obtengo algo, eso se le quita a otra persona. Eso sería así si el pastel para alimentar la población mundial siempre tuviera el mismo tamaño.
y que si alguien quiere una mayor porción, otra persona se queda con una porción menor. Pero este no es el caso. El pastel está siempre creciendo. Mira cómo el PIB mundial está creciendo año tras año. Pero este argumento parte de una premisa falsa, que el pastel siempre está creciendo. No, el pastel no está creciendo. El pastel es el que es. Se llama planeta Tierra. Y la Tierra tiene el tamaño que tiene y tiene los recursos que tiene. No crece. Lo que en todo caso crece es nuestra capacidad para explotar y mercantilizar esos recursos. De ahí que durante mucho tiempo, a pesar de las desigualdades rampantes que se han visto, se pudiera sostener más o menos, obviando la plusvalía, claro, acá el robo del empresario al trabajador, que el acaparamiento de riqueza de unos pocos no implicaba necesariamente la pobreza de otros. Pero toda riqueza siempre va ligada a algo material, a un producto que se ha vendido, a un servicio que se ha prestado, a una obligación de pagar. Cualquier riqueza siempre es producto de una combinación de recursos naturales más trabajo humano. Y los recursos naturales de la Tierra son enormes, esplendorosos, maravillosos, descomunales, exuberantes, pero finitos. Y aunque los economistas neoliberales nos quieran contar magia, la riqueza es finita porque el planeta es finito. Y a medida que nos vamos topando con los límites físicos del planeta, cada día lo vemos más claro. Y como es finita, el acaparamiento indecente, aberrante y grotesco de unos pocos implica la pobreza de muchísimos otros. Como tanto la realidad que vemos como los datos nos muestran de forma aplastante. De hecho, muchísimos análisis nos muestran que hay una relación muy directa entre mayor desigualdad y mayor pobreza. Este del London School of Economics afirma lo siguiente: las evidencias sugieren que una mayor desigualdad a menudo se asocia con una mayor pobreza. Este otro es del Banco Mundial. El índice o coeficiente Gini se usa para medir la desigualdad. Cuanto mayor es este índice, más desigualdad hay en un territorio o país. Reducir el índice Gini de cada país un 1% cada año tendría un mayor impacto en reducir la pobreza global que aumentando el crecimiento anual de cada país un punto porcentual por encima de las previsiones, lo que sugiere el importante rol de la desigualdad en el camino para eliminar la pobreza extrema. Y este es del Economic Policy Institute. En Estados Unidos el índice de pobreza era 7,1 puntos porcentuales mayor en 2013 de lo que hubiera sido si la desigualdad no hubiera aumentado desde 1979. Esto conecta con los datos presentados en la figura B, que muestran que si la desigualdad no hubiera aumentado, la pobreza se habría erradicado completamente en 1980. En lugar de esto, la pobreza ha aumentado en 2,8 puntos porcentuales desde 1979 a 2013, situando la desigualdad como la causa principal de este incremento y eclipsando los beneficios del crecimiento económico. Unas evidencias aplastantes que llevaron al director ejecutivo de Oxfam a afirmar que no podemos seguir pretendiendo creer que la creación de riqueza por parte de unos pocos se traducirá inevitablemente en un beneficio para la mayoría. Demasiado a menudo, lo cierto, es lo opuesto. De hecho, incluso el mismo Warren Buffett, uno de los mayores superricos del mundo, tiene clarísimo que esto está sucediendo y que es un problema. En su momento ya dijo muy claramente que sí existía una lucha de clases y que su clase iba ganando. Y ahora hace poco ha afirmado que la brecha entre superricos y los demás seguirá agrandándose en los próximos años si no se hace nada al respecto. I think I wrote something 7 or 8 years ago about the fact that there was I was doing a little hyperbole, but there was class warfare and my class was winning, you know, basically. There's no question that capitalism, as it gets more advanced, will widen the gap between the people that have market skills, whatever that market demands, and others. Además, el mismo multimillonario ha dicho que el problema en el mundo son las personas como él y que hay que poner mayores impuestos al 1% porque si no nos acercamos a una guerra entre clases, porque los superricos se están quedando con toda la riqueza del mundo. Por eso decimos que los multimillonarios no deberían existir, porque nadie necesita ni merece realmente todo eso, porque literalmente no son capaces de usar todo lo que acumulan y porque trazan el camino de un grave conflicto social. Su grotesca abundancia supone la miseria permanente y pertinaz de millones de personas. La tierra es abundante y fértil, por lo que recursos y riqueza hay de sobra para que todo el mundo viva dignamente. Lo que hay que hacer es repartirla un poco, solo un poco, bien. Y ni siquiera estamos diciendo que todos tengamos que tener exactamente lo mismo. Lo que estamos diciendo es que el derecho a la vida aberrantemente pudiente de unos pocos no puede estar nunca por encima del derecho a una vida digna de todos. Tan sencillo como esto. Cuidaros mucho y un patón. Y como siempre decimos, si os ha gustado este vídeo y queréis apoyarnos a que sigamos haciendo más, podéis apoyarnos en nuestra página de Patreon. Muchas gracias.